Isabel, cuéntame, sé que no quieres acordarte de lo que ocurrió ese día, pero cuéntame cómo fue que esta persona te agredió. Bueno, yo digo que él fue mandado a matarnos, a mí y a mi hermana. Él fue mandado a matarnos, porque la forma que él actúa, no me queda más ninguna duda en pensar eso. Él dice, Botel dice que él no te apuñaló, sino que tú te cortaste en el forcejeo. No, no fue así. Porque incluso yo vi cuando él sacó con lo que me lo hizo, parecía una fosforera. Incluso estábamos sentados en el piso y cuando yo me paré, que fui a auxiliar a mi hermana María, que ya estaba ya pinchada, que él le dio dos puñaladas, fue cuando yo solté el chorro de sangre y me di cuenta que él me había pinchado. Porque aún yo todavía no sabía que él me había dado una puñalada. ¿A dónde fue tu herida? Aquí. Eso no fue un forcejeo cuando me faltó un centímetro para que me matara. Y tengo mi certificado y todo. Estaba en una reunión, Botel andaba con una carta que supuestamente para él o para el que se la dio, que dijo que había sido Julio Farri, era una carta que Coco había hecho en contra de él. En realidad no se sabe qué es lo que dice la carta porque yo no he leído la carta. Supuestamente la carta la manda, se saca de internet que la había hecho la oficina de intereses. Él se echa para atrás, saca una cuchilla, yo estoy al lado de él, y me pongo adelante para evitar cualquier situación. Y me tiro a aguantar la cuchilla y aguantar el que me diera. Y en eso me da una puñalada aquí en la mano y me raja. Aquí la mano tengo tres puntos separados, distancia, para que el médico me dijo que me drenara porque la tenía profunda. Después de ahí le da a Isabel. Le dieron una puñalada a Isabel, a mí se me entume en la mano y yo me echo para atrás y lo que siento es la gritería y la huya, la gritería y la huya hasta que él logra salir. Después nos quedamos a última hora dentro de la sala, María, que estaba puñalada, Isabel y yo salimos por nuestros propios pies. María e Isabel la montaron un visita ese, la llevaron hacia el hospital viejo, que está a una cuadra del hospital de la casa de Guillermo Foniña, y yo fui con Regla Blanco, que me llevó hasta el hospital. Ahí nos dieron los primeros auxilios y ella en una ambulancia nos trasladaron hacia aquí, el hospital nuevo, Arnaldo Miranda. Botel dice que él no te cortó a ti, que tú te cortaste en el forcejeo. Bueno, él tendrá su defensa. Y tendrá su opinión. Yo digo las cosas como yo las vi, como pienso yo que hayan sido real. De que él tira la puñalada. Si yo fui a pararla o fui a evitar, o yo fui con la intención de que no sucediera ningún tipo de problema. O sea que él sí lanzó puñalada. Él sí lanzó la puñalada. ¿Por qué me dio? Y le dio a María, que está aquí hospitalizada. Porque en María, en el forcejeo, se dio la puñalada. Eso es inconcebible. Entonces fue una cosa que estaba premeditada por la policía política. Porque incluso cuando el agresor se va, el capitán de la Seguridad de Estado, Reiné Rodríguez Conde, lo estaba esperando. Una cuadra y media más abajo, le tiró el brazo por arriba, le dio dos palmaditas en el hombro y abrió la puerta del auto. Usted fue uno de los heridos. Dice Botel que él no lanzó puñaladas contra nadie, sino que en el forcejeo la gente se cortaron. No, eso es una mentira piadosa de Botel. Si lanzó puñaladas, porque si, entonces, ¿cómo es posible que esa mujer hubo que sacarle el vaso? Eso ni él mismo se lo cree. Y usted es uno de los heridos, ¿usted vio cuando él sacó el arma? No, porque yo estaba repartiendo
unos vasos a todos los hermanos. Uh-huh. ¿Y a dónde fue su herida? Aquí, una en la espalda y otra aquí en el costado.